Hola, todos buenos días. Quiero saber cómo se encuentran. Bien, bien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahora estamos en el pasaje Adriana Gousillo, no Adriana Barrientos. Adriana Barrientos. Ya. Y estamos aquí. Y primero quería preguntarle, ¿ustedes saben lo que es un conventillo? No, ¿qué es un conventillo? Un conventillo es un conjunto de casas sin alcantarillado, muy hacinadas. La gente vivía muy hacinada al principio del siglo XX. Esto es lo contrario a un conventillo, o sería un conventillo adaptado a otras clases sociales. Este conventillo partió en 1937. Cruz Mont y Larraín Bravo fueron los arquitectos. Vamos a encontrar a Mont y a Bravo en todos estos barrios cercanos. Ellos se encontraban aquí metiéndole mano a todas las fachadas arquitectónicas que vamos a ver en estos sectores. Aquí vivió no la clase baja obrera, sino que vivió la clase media alta. Aquí vamos a encontrar un tema bien importante que yo siento que es bien clave. Siempre cuando uno pasa de una etapa fuerte del país a otra, una época bien marcada, nosotros nos damos cuenta de que había algo que nos gustaba de alguna época. Por ejemplo, nosotros ahora miramos hacia atrás y nos gusta la onda retro. Podemos mirar a la gente hipster, por ejemplo, que se viste a la antigua, pero tiene su onda. Esto mismo pasaba cuando pasó lo de la cuestión social, que fue a principios del siglo XX, y ahora podemos verlo en 1937, que ya es como casi 13 años para que sea el medio siglo del siglo anterior, del siglo ya pasado. Entonces ya hay cosas que se ponen de moda que son antiguas. Por ejemplo, los conventillos se adaptaron y ahora son parte de la clase media alta y la clase media alta con estilo, claramente. Se puede ver todo el glamour de la época. Vean nomás. De hecho, hay un arquitecto que vive acá, acompáñenme nomás, que se llama Marcelo Arancibia, que siempre decía, cuando tengo que hacer algo, siempre me desvío del camino para pasar por aquí porque es un lugar demasiado bonito, miren. Es el único sitio que tiene una plaza en medio para dividir las casas, es demasiado lindo. Entonces él siempre se desviaba, y si un arquitecto tiene su opinión de un lugar así, qué porque bella. Algo pasa, ¿cierto? Sí, obvio, o sea, mira, entonces, hermoso. Mira, y de hecho dice... Mira, mamá, mira. ¿Le gusta? Me encanta. Bueno, y la cosa es que él logró vivir acá, ahora ya está viviendo acá, siempre fue su sueño, y a él le gusta bastante que siempre tienen, de hecho, ahora se escuchan los pajaritos. Todas las mañanas hay una familia de pajaritos que llegan a cantar. Y eso es lo que a él le gusta bastante. Qué lindo, yo quiero ir acá. Sí, es precioso. Bueno, entonces, amigos, ahora nos vamos a ir a otro punto. Los dejo de nuevo con mi compañero para que sigamos el tour. ¿Ok? Vamos. ¿Qué?